Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos, nuevo vídeo gameplay de God of War. Bueno, estamos aquí en el medio del lago de los nueve, aquí está nuestro objetivo, pero hoy nos vamos a desviar un pelín porque teníamos una misión secundaria que hacer para... a ver, no me acuerdo, Sindri, nunca me acuerdo. Así que vamos a marcar esta misión secundaria que vamos a hacer hoy, ¿vale? ¿Dónde está el cincel? Sigue remando hasta las estatuas de los remeros y pasa entre ellas. Vale, eso es para ir al cincel, pero nosotros queremos venirnos para acá. Sí. Con lo cual tenemos que girar. Tenemos que girar y pasar por debajo, que no sé si vamos a poder. A ver, a no ser que haya un paso por aquí. Sí, por ahí. Bien. Mimir, nunca me contaste por qué Freya te escupió en la cara. Bueno, me culpa de gran parte de la situación actual. Y algo de razón tiene. Todo se remonta a la larga guerra entre los Aesir y los Vanir. Antes de eso, las guerras eran victorias sencillas para los Aesir, pero los Vanir demostraron ser igual de capaces. Ambos bandos sufrieron pérdidas terribles, y para muchos de nosotros, aquello dejó de ser divertido. No era más que una pérdida de vida sin sentido. ¿No estás de acuerdo? Exacto. Había que hacer algo. Y por fin, el consejero más brillante... Vale, aquí hemos encontrado una zona que no habíamos explorado, ¿eh? Teodil decidió buscar un camino más civilizado. Decidió negociar la paz entre los dioses. Costó convencerle, pero al final Odín accedió a casarse con su enemiga mortal. Cierta diosa Vanir, legendaria no solo por su belleza, sino también por su habilidad con la magia Vanir que Odín siempre había querido dominar. ¿Freya se casó con Odín? ¿Qué ganaba ella a cambio? Fue un sacrificio para proteger a su gente, un acto de amor altruista. Es cierto que se merecía más de lo que se llevó, pero la historia no acaba ahí. ¿Ya está? ¿No lo dice nada más de la historia? Bueno, pues vamos a probar este marcadero que hemos encontrado. A ver. Zona oculta descubierta. Avanzada de los elfos de la luz. Venga. Vale, ya tenemos a nuestro amigo Logro ahí, por lo que veo. ¡Quiota! Qué curioso. No hace nada. Bueno, vamos a darle caña a nuestro amigo Logro, ¿vale? Vamos a empezar lanzándole... ¡Ey! Cuidado. Cuidado. No le ha gustado, ¿eh? ¡Quieto! Muy bien. Cuidado, eso es no bloqueable. Un balcón de nao. Vamos arriba. No me ha dejado ni levantarme, macho. Increíble, tío. Vaya con nuestro amigo, qué malas pulgas tienes. Venga. Todos los dientes. ¡Mata infierno!
esto. Vamos. La barca está en todo el medio, ¿eh? Sí, mala bestia. Uf, qué pedro lo mata, me he metido ahí. Bien. Toma. Otra saco vieja. Cuidado, padre. Vale, 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 tranquilo. Listo. Eso es. Ahí no sale ya. Oye, los cuervos esos están muy bien, ¿eh? Están muy, muy bien. Bueno, la primera vez nos ha pillado un poquillo con la guardia baja. Aquí había unos cuantos enemigos sueltos, ¿no? ¿Verdad? Vamos, salid condenados, que os he visto antes. Vale. Aquí estáis. Buena, buena, buena. Bueno. Estos no son... Toma. Perfecto. Vale, vamos por partes. Ahí parece que hay algo que se rompe. Sí, cierto. Cambiamos flechas de luz. No, flechas de luz. A ver, no le estás dando bien. Porque no le estoy diciendo yo dónde tiene que disparar. Eso, por cierto. Ahí puede disparar él también, la flecha. Sí, pero no ha hecho nada. Bueno. Vale. Puerta que está cerrada. Ahí hay un cristal. Vale. Por aquí no puedo subir. Vale. Esto es otra de esas entradas ocultas. Cámaras, ¿no? Vale, no puedo hacer nada de momento. Aquí es para bajar, con lo cual la única opción que tengo ahora mismo es subir por aquí. Anda, mira lo que tenemos aquí. Pues mira, tenemos una runa ahí. Una de tres. Mira, tenemos eso aquí. Más cubos. Bien. Tenemos un cristal que yo no sé si... Anda, sí, nos ha hecho un portal. Vale. No, perdón, un puente. Vale. Vale, esto no se puede abrir, esta verja. Mira, ahí hay otro. Vale, vale, vale. Ahí está la serpiente, muy bien. ¿Esto lo puedo abrir? No. Ahí hay una cadena. Vale. Esta se abrirá desde el otro lado, seguramente. Tiramos la cadena. Eso es. Vale. Estoy detrás. Vale, vale, tranquilo. Tranquilo. No, no me deja abrir el cofre porque ha detectado enemigos. Vale, esto es un punto de esos donde hay enemigos de ese tipo. Quieto. ¡Atento! ¡Uy, cuidado! Esa no se evita. No, y esa tampoco. Y esa tampoco. Vale, me hace tres. Vamos. Muy bien. Estoy.
pesado. Estos te gustan más. No, no, no subas, no subas, Kratos. Lo que quiero es que cojas eso. Vale. A ver. ¿De qué nivel serán estos enemigos? Pues un poco arriesgado. Vamos a esperarnos. Vale, por ahí puedo subir. Todo correcto. Mira. Vale, ahí me ha hecho un puente. Genial. No he visto ninguna campana de runas de esas, ¿no? Por ahí. Mira, ahí hay otro cubo de esos. Perfecto. Bueno, para arriba. Por aquí. Vale, salimos donde el cofre. Vale. Esta puerta la dejamos ya abierta. Vale. Por aquí no hay nada más, ¿no? Allí hay... Mira. Allí hay un sitio donde pone un cristal. Vale. Venga, sigamos, que hay que ir por aquí. Toma. Ahí va. Ahí no le he dado. Acércate un poquito. Que de ida y vuelta. Fuera. Impresionante. Bueno, no es para tanto tampoco, ¿eh? Venga, vida. A ver por aquí dónde vamos. Vale, aquí colocaríamos el cristal. El problema es que no sé dónde está el cristal. No lo hemos conseguido, así que sigamos mirando. Vale, recuerdo que podemos subir. Ah, ¿no me ha dejado saltar? A ver. Vale, no me deja. Vale, espera un momento. Que me he fijado que allí hay... A ver, a ver. Bueno, desde aquí mismo lo puedo hacer. ¡Liosta! Ah, no, pues no me ha puesto puente. Yo pensé que me pondría un puente de aquí al otro lado. Vale. Hay que subir, entonces, ¿no? Era por aquí, ¿dónde estaba la subida? ¿Por dónde era? ¿Lo dejo más atrás? A ver. ¿Demonios era? A ver, por ahí he bajado. Subo allí. A ver, se me pasa algo. A ver, quita el medio, Atreus. Ahí nada. Aquí no puedo pasar porque, ¿sabes? A no ser que pueda llegar desde aquí con un salto, que no es el caso. Necesito conseguir un cristal, ¿vale? Ese me valdría. Ahí no hago nada. Por aquí no es. Demos la vuelta. Mira, ahí abajo está el cristal. Vale. ¿Por dónde puedo bajar? Por aquí. No llego a cogerlo, ¿no? Vale. Pues por aquí no puedo hacer nada, entonces. Demos la vuelta. Aquí está el cristal. Espera un momento. Ponlo otra vez. Vamos a dejar esta puerta abierta ya. Puerta abierta y el cofre de antes. Venga, nos vamos con el cristal. A ver. No sé si me va a dejar subir con el cristal cargado. No lo he probado, la verdad. No, no me deja. Y por ahí no puedo hacer nada, ¿no? O sea que con el cristal tengo que dar la vuelta. Mira. Estoy fijando dónde hay una runa de esas. Espera, desde aquí no veo. La veis, ¿no? Una N. Mira, a saber dónde estará la otra. Mira, y otro cubo allí.
Vale. Bueno, pues con el cristal. Ahora tenemos abierto este puente. Vale, genial. Por aquí puedo dar la vuelta. Atreus, ven. Ya voy, ya voy. Por aquí abajo. Perfecto. Vale, ya tenemos puente. Venga. Bueno, container de esto. Vale, lo he dejado, ¿no? Vale. Tira la cadena abajo, bien. Dejamos abierto eso. Sigamos por aquí. Atentos, pues se aparece la runa que nos falta, ¿eh? Que no debería estar, no debería estar muy lejos. Mira, ahí tenemos un cristal. No sé si ha hecho algo eso. Mira, allí está la runa que nos faltaba. Genial. Coge esto. Y aquí se puede abrir. Y dejamos esto abierto también. Vale. Ya podríamos acceder al cofre para coger la recompensa. Podemos hacerlo por aquí. Venga, a ver qué hay aquí. A ver si hay suerte y hay un cuerno. Manzana. Solo nos falta una para tener las 9. Genial. Para arriba. Aquí tiene que haber algo bueno, ¿eh? Aquí tiene que haber algo, pero muy bueno. Aquí lo que hay son capullos de estos que no llego a darles. Mira. Muy bien, sí, señor. No estoy listo. Venga. ¡Listo! ¡Ay, va! ¡Qué golpe me ha dado! ¡Mira! Cambia flechas, Atreus. Sí, eso es. No estoy listo. A ver, que hay uno tirándome proyectiles. No tienes por aquí. ¡Padre! Increíble, me tumban hasta esto ya. Están poniendo estos complicados, ¿eh? A ver. Vamos. ¡Ay! Eso es. Los condenados explotan, ¿eh? A ver si puedes disparar a Kerr. Listo y a la espera. ¿Ese proyectil dónde me ha venido, macho? No sé ni por dónde me viene, tío. Proyectiles, tío. ¿Que hay otro por ahí lanzándome de otro lado o qué? ¿O es el mismo, ese de allí arriba? Listo.
fuera. El enemigo es fuerte. Bueno. De luego estos son más complicados, ¿eh? El haber estado explorando por aquí. Vale, ese cristal habrá que ponerlo en otro lado. Eso lo tenemos claro. Ah, no, no, si hemos venido por aquí, de hecho. O no, ya no tengo claro, ¿eh? Hemos dado mucha vuelta. Vale. Mira, abre. Mira, qué pedazo de cofre. Espero una gran recompensa. Ardilla amargada, invocación rúnica. Desentierra consumibles. A ver, esto hay que verlo. Ah, mira, le sale una ardilla al niño y la ardilla se pone a excavar y le saca... está curioso esto, ¿eh? Bueno, vamos a ver la bandada de cuervos, que me ha gustado. Venga, la mejoramos. Y el alce también. Vale, y la vamos a equipar, el alce. Veremos, a ver. Escamas de Jokulmander imbuidas de la luz de Alfheim. Sirven para mejorar armaduras poderosas. Solo se encuentran en el avanzado de los elfos de la luz. Vale. Aparte de eso, había también este objeto. Que seguramente, ya solo por estos dos objetos, nos ha merecido la pena. Bueno, vamos a traer el cristal ese que estaba suelto por ahí. Que estaba allí, concretamente, para acá. Vale. Por aquí, sí. Estaba por aquí el cristal. Cógelo, Kratos. Esto era lo que hemos encontrado explorando, ¿eh? Vale, lo vamos a colocar ahí. Mira, además estoy tocado de vida. O sea que esa vida que hay ahí me va a venir muy bien. Vale, no la coges, ¿no? Claro, usa el mismo botón para coger que para dejar objetos. Eso es. Venga. Métele un flechazo. A ver. Aquí hay otro cofre, o sea, otro cubo. ¡Ey! Ya he cogido ahora. Vale, se tiene que poder subir de alguna manera, ¿no? Ah, mira, allí. ¡Liosa! Ah, mira, al encender todas las antorchas lo que hemos desbloqueado es esto. Uf, pues no tengo mucha vida, ¿eh? Y estos bichos tienen que ser jodidos, por lo que veo. Vale. De momento no voy a tocar nada ahí, porque no ando tampoco muy sobra. Bueno, aquí hemos explorado yo creo que todo lo que deberíamos explorar. Hemos dejado preparado para volver más adelante, para darnos caña con los enemigos. Así que yo creo que aquí poco más que hacer. ¿Cómo bajo rápidamente? A ver, ¿será por aquí? Por ahí doy la vuelta y salgo aquí. Y era por aquí. Vale. Puedo bajar por aquí también. Vale. Abajo. Muy bien. Pues aquí está todo ya. Vámonos. La barca estaba por aquí. Bueno, ya que estamos aquí, que no estamos... Nos queda por explorar esto. Bueno, aquí hay una zona que no hemos explorado. Vamos a hacerlo. Mucha niebla. A ver...
¿Dónde me meto ahí? Una especie de cueva. Venga, vamos a mirar, a ver. No puedo creer que Odín y Freya estuvieran casados. El amor y el odio están más entrelazados de lo que te imaginas. Por ejemplo, Odín odia a los gigantes y estos le odian a él. Pero la madre de Thor era la gigante Fjörgyn, a quien Odín amaba. ¿Thor es mitad dios, mitad gigante? ¡Qué raro! Tras la muerte de Fjörgyn, Odín pasó mucho tiempo en soledad. Y al avanzar la guerra contra los Vanir, comprendí lo que quería de verdad. Y tras muchos esfuerzos, Freya aceptó. Durante un tiempo la cosa fue bien. Él se mostraba feliz y parecía interesado en hacerla feliz. Le concedió tantos caprichos que apenas pudo recordarlos todos. La paz se mantuvo y creí que la cosa había funcionado mejor de lo que esperaba. Pero al final el auténtico Odín volvió a resurgir, se ganó la confianza de Freya y ella le enseñó un poco de su magia Vanir, algo de lo que seguro se arrepiente hoy en día. Por desgracia, a pesar de los esfuerzos del sabio consejero para convencerlo de que solo podía evitarse el Ragnarok con la paz, Odín nunca perdió su obsesión por Jotunheim. La magia Vanir lo condujo a nuevas formas de experimentación y niveles de depravación. Curiosa historia, la que nos ha contado Mimir. Vale. No conseguiremos entrar sin la llave. Vale, espera, vamos a dejar el portal hecho. Dios manda. Ubicación encontrada. Una llave para abrir algo. Vale. Bueno, pues ya está. Esto lo tenemos ya. Vale. Fortaleza de Nordtree. Anda. Vale, vamos por aquí. Pues todo recto llegamos aquí, a esta playa, que tampoco hemos explorado. Es que nos quedaban cosas, claro, al... No es que nos quedaban, es que al bajar el agua para abajo... ¿Quieres atracar aquí? Sí. ¡Pacha! ¡Un antiguo! ¡Un antiguo! Pues nos vamos a dar caña con él, ¿eh? A ver... Vale. Estupendo. Vamos a ver. A este se la podemos hacer aquí. A ver. Venga, ahí. Abre. Vamos. Uy, va. Venga. Le tenemos que es lo que he cogido. ¡Atento, padre! ¡Oh! Ahí no me das. Vamos. Punto de vida expuesto. Vamos. Cuidado, ¿eh? Ahí. ¡Abre! Venga, le tenemos ahora. ¿Ha caído? Sí, genial. Sello Seir de protección. Poco común, encantamiento. Aumenta la resistencia al veneno un 20%. Vale. ¿Cuántos antiguos llevamos ya derrotados? Este es el tragar más. Vale. Chico, por aquí. Sí, señor. Es otro de esos mapas. Vale. Aquí.
Es un fragmento de una clave lingüística. Deberíamos buscar más como este. Vale. Claves de Niflheim encontradas. Una de cuatro. Parece que no hay nada más, ¿no? Por aquí. Bueno, pues ha caído un antiguo más. No, no hay nada más por hacer aquí. Vámonos. A ver, según el mapa... Mira, teníamos esta zona. Ya hay que ir sí o sí aquí. Al alijo de Fafnir. Vale. Por aquí 500 metros, no estamos lejos. Esta zona estaba explorada, ¿verdad? Sí. ¡Hala! Es como si hubiera una ciudad entera bajo el agua. Sí, es una ciudad olvidada. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hay ahí? Sí, me ha olvidado. Ah, mira, vamos a coger eso. Cógelo. Obviamente no duró mucho con Odín. Pero rocío de suerte y Thrasir siendo una ermitaña en el bosque. La suerte aumenta en dos de forma permanente. Anda, pues mira. Pues el matrimonio no fuese ya un suplicio. Freya era más de lo que Odín se merecía. Aguantó toda clase de humillaciones para mantener la paz y por la seguridad de su pueblo. Seguiremos más tarde. Sí. A ver, que por aquí podemos llegar a algún sitio. A ver. Cuidado. ¿Qué vas a hacer? ¡Ya está! No vas a hacer nada, la pesas. Casi listo. Listo. Vale. ¡Ahí va! ¡Atento! ¡Vaya blindaje! ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¡El que el río! ¡Hasta yo lo sentí! Mala bestia. Uf, este va a ser... Hay que esperar a que haga el golpe ese de la espada. ¿Qué hace? ¿Qué tiras de flechas? Las flechas no le hacen nada. No, no puedes, es que además no... De verdad que no puedes. Cuidado, no me cierre. Eso quita una barbaridad. El Kelri. No deja nada. Cuidado a la derecha. Detrás de ti, cuidado. Vale. Bien. Vamos. Te estás tiritando ya. Perfecto. Final del viajero. Bueno, ha costado, pero...
¿Qué hacemos con esto? Se lo mostraremos a los enanos. Vale. Esquila de armadura de viajero. Muy bien. Y esto... Vale, ¿puedes leer esto? Los braseros de Tyr, un símbolo de la luz que une a todos los reinos. ¿Por qué usaría esas runas tan raras? Ahora que lo mencionas, no lo haría. Vale, ¿aquí no le dice algo? ¡Ruma! Vale. Venga, vámonos. ¿Por aquí? Estamos encontrando rivales poderosos ya, ¿eh? Explorando por aquí. Mira, a ver qué tienes. No, a la barca no. Qué manía, macho. Claro, es el mismo botón, el botón círculo para coger los objetos que para subirse a la barca. Eso es. Vale, ¿de dónde estamos? Por aquí tiene que estar la entrada para ir al hijo de Fafnir. Al revés. A ver. No, al revés, no. Íbamos bien. Hay que dar una pequeña vuelta. Por aquí. Vale, esa zona ya la probé, me acuerdo. Creo, ¿eh? Mimir. A ver. No, justo, nos por ahí es. ¿Cómo acabó Freya viviendo en el bosque? Sí, se casó con Odín. Pero la locura de Odín, su tiranía, la corrupción de su magia, fue más de lo que pudo aguantar y al final terminó por dejarle. La ira de Odín fue salvaje y la maldijo del modo más terrible que ella podía imaginar. Pero la magia de ella era mucho más fuerte. Tras tanto tiempo juntos, sabía sus puntos débiles y los utilizó para crear maldiciones que ella jamás pudiera romper. Ah, como no poder salir de Midgard. Peor aún, le robó su espíritu guerrero. Freya no puede luchar, ni siquiera defenderse. No puede dañar a ningún ser vivo ni con su espada ni con hechizos. O puedo contarte esta historia más tarde. Muy bien, vale. A ver, marcador encontrado. Aquí no hay nada, ¿no? Vale, solo podemos subir. Tesoros de todos los reinos. ¿Crees que Fafnir estuvo también en Alfheim? No lo sé. ¿No sientes curiosidad? Él es interesante. Vamos a ese almacén a recoger cosas útiles para el viaje, no para saber más sobre ese enano. Fafnir fue un tipo bastante interesante, hermanito. Puede que un día te cuente su historia. Vale, majarrón de caja por romper. A ver. Vale. Venga, voy a hacer un flechazo ahí, que nos haga el puente. Vaya, mira. Esto es increíble. Vamos a activar este portal. Sindri, encontramos algo... ¿De armadura? Oh, espero que sea eso. Los viajeros. ¡Qué asco! ¡Ay, qué peste! Cubiertos de vete a saber cuántos bichejos. Pero la armadura es preciosa. Vamos a ver si puedo hacer algo más higiénico. ¿Vale? Vale. Vamos a ver qué puedes hacer. ¿Qué trae por aquí, amigos? Mira, armadura de pecho. Color naranja, eso me gusta mucho. Defensa más 14 esta. Esta primera, defensa más 14.
Más 8, más 22, reutilización. Más 5, más 6, menos 1, menos 3. Pues casi de las 3, la que menos me penaliza es esta. Pero es la que menos... Es la que menos me da beneficios. Que me da 5 y 6 en una. Me bajaba 15 la fuerza, ¿vale? Pero es que me da defensa 14. Más 8 defensa, más 20 vitalidad. Todas me bajan, todas las armaduras que coja me van a bajar la fuerza. Pues puestos a pedir, me cogería esta. Pero para fabricarla necesito brasa latente, que no tengo. Vale. Bueno, en armadura de muñeca. Aquí me falta brasa latente, brasa latente. No tengo brasa latente, no puedo hacer nada. Mira, estos guanteletes ahora mismo me dan... Solo invierto dinero en ellos. Más 7 de fuerza, más 6 de defensa, más 2 de vitalidad. Voy a coger estos, que creo que me penalizan menos, ¿no? Estos son los que menos me penalizan. Vale, pero no voy a fabricar nada. A ver, pancera. Defensa más 9, fuerza menos 9. Pero no tengo brasa. Para hacer los objetos naranjas necesito el recurso brasa latente, que no lo tengo. ¿Vale? Vale. Pomo de hacha. Puño de llamas de sur. Brasa latente, no tengo tampoco. Ay. Yo llevo puño de restauración contrapesado, que está a nivel 4. Vale. Bueno, de momento lo voy a dejar. A ver, en talismán, ceniza de Sinmara. Brasa latente, que no tengo ese recurso. Mira, el talismán sí lo puedo subir. Pero este me baja si le da la defensa, no me interesa. Vale, esto a fabricar. Mejorar. Comprar. Recursos. Mira. Vale. Encantamientos. Ojo del poder de Muspelheim. No, aquí me faltan un montón de cosas. No puedo hacer nada. Este sí. Nada. Ataques rúnicos pesadas de hacha. Vale. ¡Wow! ¡Qué pasada! Daño 5, ¿eh? Este está muy bien. 5 de daño, ¿eh? ¡Qué mal! Este me ha gustado un montón. Vale. No hay suficientes recursos. Vaya. Puedo comprar este de momento. El frenesí del gigante de hielo. Venga, vamos a comprarlo. Ataque rúnico pesado. Vamos a equiparlo. Y los ligeros, venganza de Tyr. Pues también está bastante bien. Y además hace bastante daño, ¿eh? Vamos a equiparlo. Perfecto. Vender. Objetos perdidos. A ver, mejorar el hacha Leviatán, no puedo. El arco. ¿Y a qué le has echado el ojo? No. ¿Por dónde iba? No puedo mejorar. Vale, esta puedo mejorarla para que me dé 2 en... Pero es que casi que mejorar esta, lo que me interesa es guardar los recursos y comprar una nueva. Invertirlos en una nueva, por lo menos. Mira, es que esta memo... Esta, por ejemplo, esta me interesa. Mantenerla limpia. Vale. Oro de Aegir, acero, sólido, nada. Plata, me faltaría, ¿vale? Me sube 2 en fuerza, 2 en vitalidad, 3 en suerte. Nada. Talismán. Plata. O sea, me hace falta plata ahora mismo. Vale. Vale, estupendo. Lavaros las manos.
Muy bien. Bueno, amigos, pues me parece un buen sitio donde dejar el capítulo de hoy aquí. Lo vamos a dejar aquí. Ya seguimos el próximo día. Bueno, pues en la misión secundaria que vamos a hacer, esta de El Alijo de Fafnir. Nada más. Yo mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.